Por lo tanto, son necesarias las explicaciones y la comparecencia inmediata de quien fue ministro y quien tuvo de mano derecha a quien hoy ha sido detenido. La sociedad española estaba sufriendo, la sociedad española afrontaba una pandemia. Y tenemos hoy constancia por detenciones que dentro del gobierno de Pedro Sánchez hay quien aprovechaba todo esto para lucrarse. Esas detenciones necesitan explicaciones y esas explicaciones deben de ser inmediatas. Explicaciones y también responsabilidades. Y como les decía, si el cese del ministro Ábalos por parte de Pedro Sánchez estaba vinculado al conocimiento de estas actuaciones. Porque si es así. Evidentemente, no solo debió de ser cesado como ministro, sino también debió de ser apartado de la política española. Ahora no piden esa responsabilidad política que sea apartado. Bueno, yo creo que lo que hoy pedimos son sus explicaciones y su comparecencia en este preciso instante. Y también las explicaciones por parte, reitero, de eh, el presidente del Gobierno. ...las explicaciones por parte de quien era ministro de Sanidad... ...en aquellos momentos Salvador Illa... ...y por parte de quien es hoy la ministra de Sanidad... ...que es Mónica García... ...durante el tiempo en el que se producían esas adquisiciones... ...a lo que se dedicaba el gobierno era hacer oposición... ...al Partido Popular... ...desde el gobierno... que eh, desde la propia... Eh, ...desde el propio gobierno de España... ...una oposición hacia las comunidades autónomas... ...que intentaban gestionar todo eso... ...por lo tanto hoy es el momento de las explicaciones... ...y por supuesto de que se asuman... Responsabilidades políticas. Sí, ustedes en el año. Se refiere a que dimita Ábalos. El PP cree que Ábalos debe dimitir, aunque no conociera el caso, al ser su mano de derecha Pero yo quien creo que lo protagonizó. Dar explicaciones hoy mismo. Lo primero que pedimos son explicaciones. Y unas explicaciones que deben ir acompañadas, evidentemente, de dimisiones. Pero lo primero son sus explicaciones. Y explicaciones suyas, reitero, del presidente del Gobierno, que cesó como ministro al señor Ábalos y, por tanto, hay que saber si ese cese estaba vinculado a lo que hoy estamos conociendo a la vinculación de personas que estaban en el Ministerio con eh, su lucro personal por su vinculación por el, la, eh, el cobro de comisiones ilegales en la adquisición de material sanitario.